¿Cómo están, chicos? Estamos en un nuevo video para este canal. Estoy un poco resfriado, pero les quiero decir de que estoy feliz porque van a nerfear a la Percyvoca para todos los Percy ratas, Percy homo, no sé cómo más llamarlos. Seguramente este video tenga un montón de comentarios negativos porque seguramente te sientas identificado y usabas persistencia. Me vale 3 hectáreas de pico, sinceramente. Pero bien, les quiero decir de que estoy feliz porque nerfearon esa cochinada, men. Esa cochinada que arruinaba el juego me causa una gran sonrisa, una gran felicidad. Y voy a subir este video porque hace tiempos que no hacía un video de Call of Duty Mobile. Me había ido a otros juegos, jugar otras madres, porque honestamente ya no me gustaba jugar por... ya sea por cosas de pago, que a cada rato metían más y más y más, pero vi que metieran mejores skins sin necesidad de pagar y eso me llamó bastante la atención. Y ahora con el nerfeo de la persistencia me encanta aún más, loco. Me da ganas de volver. Me he metido a multijugador literalmente toda la mañana, desde la mañana, y he visto que ya están dejando de usar persistencia, o de por sí esos jugadores ya se fueron, ¿vale? Se fueron porque saben que ya no van a poder ganar como siempre. Y simplemente les quiero decir de que espero que la siguiente temporada de Call of Duty Mobile sea más equilibrada, más justa para todos. Si te esfuerzas y tienes habilidad y ganas una partida es porque puedes jugar. Y ya no depende de que alguien te tire, yo que sé, láseres, el racimo que es a miércoles, no puedes ni siquiera neutralizar con pen. Está bonito, ¿vale? Está bonito. La persistencia era algo que jodía mucho. Me jodía a mí, le jodía a mis compas. Le jodía literalmente a todo mi barrio que juega Call of Duty Mobile. Y que la nerfeen, que al menos hagan algo con eso, es útil. Ahora bien, les voy a explicar rápido cómo es el nerfeo de la persistencia. El nerfeo de la persistencia consta en que se vuelve una habilidad azul, ¿vale? Una ventaja azul, un perk azul, si es que no me entiendes. De rojo que es, se vuelve azul. Y ahora ya no puedes usar puntos dobles con persistencia para sacarte en modo gay. O sea, ya no puedes hacer eso. Y bueno, la otra cosita que nerfea, disculpen, tengo mi voz activado. La otra cosita es de que al momento, se cayó ese güey del mapa, what the fuck. Ok, al momento que ustedes van a jugar a usar eso, solo puedes usar una racha de cada nivel, rachas de nivel pequeño, medio y grande, ¿vale? Por ejemplo, pequeñas, carrito o AV o un dron, rachas medianas, torreta, helicópteros, esas cosas de ahí, y rachas pesadas, que sería como láser, si no estoy mal también, ataque aéreo, bombardeo, y es napalm, y esas cositas de ahí. Esas son como rachas grandes, ¿vale? Entonces, pues chicos, simplemente les quiero decir de que se ha vuelto un poquito más justo esto al momento de usarlo. La siguiente temporada ya no vamos a tener que sufrir porque el juego no es equilibrado, ¿vale? Ahora sí, les quiero decir de que posiblemente esté regresando a traer contenido aquí de Call of Duty Mobile. Quería simplemente darme un descanso de Call of Duty Mobile porque no soportaba la persistencia. Era frustrante ver cómo te esforzabas toda una partida. La tenías ganada 140 puntos en un punto caliente, dominio 130 puntos, y que te lancen persistencia para no poder meterte o no poder tratar de llevarte la zona. Era una cagada, era horrible. Frustraba, traía gente aquí a jugar conmigo, también se frustraba. En directo también se frustraban los chicos porque no nos gustaba usar persistencia, man. Y bueno, eso fue el pedo. Así que simplemente les quiero decir, volvemos a Call of Duty Mobile. Y una última cosita que les quiero contar es de que vamos a estar regalando 350 pases de batalla. Esto para cualquier persona que quiera venir a participar. Vente al primer link que esté fijado en este video. Puedes venir, son 350 pases de batalla. Hemos entregado más de 300 igualmente. Tengo capturas, comprobantes y todo de que todo es legal. Así que si tú quieres, solamente por ver el directo consigo uno de esos pases. Y nada, yo me despido. Y ahora sí, nos vemos. Chao.